Pero lo que yo sí que quiero garantizar, igual que garantizamos cuando viene, es la cadena agroalimentaria española y portuguesa es muy fuerte y es muy potente. Problemas de faltas de productos no van a haber. Y eso es lo que yo, lo, lo que yo quiero transmitir a, a todos los clientes a través vuestro de que no hay problemas de desabastecimiento, que luego van a haber hechos puntuales, por supuesto. El año pasado, hace dos años no, pues todos tenemos ¿no? el gran creo que le van a dar el premio Nobel al que lo descubra, ¿no? El consumo de papel higiénico, porque se consumió tanto papel higiénico, ¿no? Eso es una de las grandes, las grandes, cosas. Y además yo creía que eso lo había pasado en España y pasó en todos los sitios del mundo. Y la gente no lo sé. Al final, quiero decir, el, el ahora está pasando, pues, con determinados productos, pues el aceite de girasol, el aceite de oliva o la harina, tal. Pero es, es acaparamiento. no es, no es, no es ...no es otra cosa, entonces lo que yo digo es... ...que tenemos mercancía más que suficiente... ...estamos preparados para suministrar... ...ahora, si acaparamos en algún momento... ...bueno, pues paulatinamente no tendremos... ...en un momento determinado, no sé cuántos... ...pero al día siguiente o a los dos días o los tres días... ...pues tendremos producto, ¿no?... Y ...esto es una situación excepcional... ...la que hemos vivido este, este año, ¿no?... ...con la crisis de, del girasol... ...y yo la verdad es que está muy mal el restringir a 5 a unidad, unidades el litro de girasol, pero peor está no haber restringido. Entonces, entre la opción mala y la peor, hemos elegido la mala. O sea, yo como, como, como consumidor pues me, gusta, me gustaría poder comprar lo que, lo que quisiera y con la libertad. Lo que pasa es que, bueno, que los acaparamientos y también el especulador que ha venido a comprar porque sabe porque no sé cuánto porque está pues también lo hemos tenido no yo lo comparaba no y, y esa es nuestra nuestra idea a nivel a nivel de de, de los y